Hola, ¿qué tal, amigo coleccionista? Vengo de realizar una cacería, estoy súper contento porque acabo de conseguir la caja del 2020 y es una verdadera pasada. Además, me ha costado cada coche 1 euro, o sea, más barato imposible. No he comprado Hot Wheels tan barato en mi vida. Os voy a ir enseñando así rápidamente los coches y ya haré un vídeo más concreto para que cuando los saque y los veáis mejor. El Porsche 911 GT3 RS. El Ford Service GT500 Super Snake del 2010 en negro. El Dodge Van Custom en color oro, preciosa. He comprado 17 o 18 coches, los que me gustaban, vamos. Me falta alguno que ya se ve que se lo habían llevado, pero bueno. El Nova Wagon Gasser de 64 en gris, chulísimo. El Chevy Nova Wagon de 64, también chulísimo. Este es el ticket de compra. El Dodge Challenger, guapísimo, que me encanta. Es que he conseguido todos los que quería. Me falta uno mucho. El Dodge Challenger Drift Car en rojo. Este es el Treasure Hunt. Ahí veis la llamita. Y la lleva puesta. ¿Dónde la lleva? No tengo ni idea dónde la lleva. Pues la llevará. Bueno, es un coche bastante feo. A mí no me gusta. Pero como colecciono los Treasure Hunt, pues lo he comprado. El Snoopy, que tenía muchísimas ganas de conseguirlo. Este autocar que me encanta, el Road Bandit, está chulísimo. El Chevette del 69, guapísimo, me encanta este coche también. El Mercury Cougar, que es una pasada, con la llanta en blanco y negro y blanco, con la flama en blanco. Este me encanta, este es una pasada. El 83, el Chevy Silverado, guapísimo también. El Classic 55 Nova en rojo. Todas son, como veis, ¿ves? Este no, este que es caja 2019. Pero este, por ejemplo, a ver dónde está. Están mezclados. Hay caja 2019, caja 2020. Vamos a ver dónde está, coño. Bueno, os he dicho 2020 y es 2019-2020, pero vamos, que también tengo el 2020 aquí. Por ejemplo, este es de la caja 2020, como lo veis ahí, 2020, caja 2020. Este también es caja 2020, el Chevette de 69. Vamos a seguir. El Ford Mustang de 2005. Este también es 2020. Este es 2019 también, el Dodge Challenger de 69. Es que había dos cajas, me faltan coches. Pero bueno, este también es de 2020. El Cam Como Camaro. Este también es de 2020. El Pixel Sky Snake ese. De los que os voy diciendo, este sí es de 2019. El Porsche. Este también es de 2019. Que tampoco tengo esa caja porque tampoco la tengo. Este es de 2020 también. El autocar este. Este de dos cajas estaba de 2019 y 2020. Este 2019 también. Este 2019 también. Este 2019. Hay varias cajas. Aquí tengo. No me he dado cuenta hasta ahora porque como no los tengo. El Snoopy es de 2020 también. Este también es 2019. Bueno, ya veis que este también es 2019. Y este 2019. Bueno, como he dicho, la verdad que la caja de 2019, esta no la tenía. Y la de 2020 menos todavía. Esta caja no pensaba yo encontrarla hasta que pasara mucho tiempo. Y menos a 1 euro. Que es que me ha costado cada coche 1 euro. Y los compro lo más barato, 1,33. En algunas tiendas comprando 3 que pagan 2. Lo normal 2 euros o 2,35. Así que estoy alucinando. Porque es que he conseguido una cantidad de coches increíble que me encantan. Espero que os guste. Y ya os he dicho, cuando ya la saque el de las cajas, ya haré un vídeo mejor hecho. ¿Vale? Bueno, venga, muchas gracias, amigos.